クリスマスといえばやっぱりこれよね。さあ、今日はブレーコーよ。今日のシュワシュワは格別ね。こんなに楽しいなら毎日クリスマスがいい。勝ったからプレゼントくれる？Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Konosuba Fantastic Days y bienvenidos pues a un nuevo tirar honor, no es el tirar honor de Ring y de Dust Face que todos estaban esperando, bueno, si quieren que lo suba pues lo ponen en los comentarios porque está grabado ese video, solo que pues ya es último día de banner, es como que XD subir el video, pero igual si lo quieren pues me dicen y yo lo subo de acá después de este tirar honor, que es de otros personajes, que es el banner que llega el día de mañana. Y llega un nuevo banner, dos nuevas unidades de Electro, un banner pues que es de Navidad. Banner de Navidad parte 1, Navidad en enero, exacto. Al menos no es Navidad en marzo, como fue el año pasado creo. Navidad en marzo, Navidad en junio. Pero bueno, ¿qué se hace? Banner de Navidad nuevo, viva el espíritu navideño, se mantiene el espíritu navideño aún ahora en enero. Y pues vamos a ver a las unidades que van a salir en este banner de Navidad parte 1, que son dos partes. En esta primera parte son dos unidades de Electro, como dije, y pues vamos a verlas ambas para ver si es bueno o no tirar cuarzos por estas unidades. Vamos de una vez al rollo y ya, ¿no? Vamos a ver primero al Aqua, ya que está, es la más cercana. Aqua de Navidad. A ver, esta unidad es una unidad muy importante para el equipo de Electro actual, al menos en Global. Y más importante en Global, porque pues no tenemos los personajes de collab con Toraru, que pues ahí la reina del daño de Electro es Misaka. No está Misaka, entonces tenemos que tener otros personajes que también hagan ese rol o esa función de daño, ¿no? En este caso, esta Aqua es muy importante y muchos se estarán preguntando, entonces, ¿dónde queda la Aqua de Halloween? Es cierto que la Aqua de Halloween es muy buena, porque tiene el rasgo para todos de Electro, pero este rasgo ya queda... pues queda, pasa a ser ya de segunda prioridad, ya que esta Aqua lo único que tiene es el rasgo. En cambio, la Aqua de Navidad tiene muy buenas skills que apoyan al equipo. Además, si el boss es un boss de estos que viene con los chamacos, pues tiene dos habilidades en área que pueden potenciar mucho tu daño. Además de eso, las skills que tiene, pues, las pasivas que tiene cada skill, hacen que pues, sus habilidades sean mucho mejores que las de Aqua de Halloween, muchísimo mejores. Tu primer skill pues pega más cuando su vida está por nivel 70%, pasa de un 134% a un 175%, y además bufa el daño elemental de Electro en 12 segundos a todos los aliados. Es una muy buena skill, aparte es una skill en AOE, como ya se los dije, si hay chamacos con el boss, pues esto les pega a todos y hace más daño. Segunda skill, pega a todos, también a todos los enemigos. Pega más cuando su vida está por 70%, pasando de un 111% a un 140%. Y además, reduce el CD de las skills de los aliados en 4 segundos. O sea, en conclusión, esta Aqua es Dios. Es Dios. Básico normal, rasgo neutro, es muy buena unidad. Y el problema con el rasgo este de la Aqua en el equipo de Electro, si es que vas a tirar por la Aqua de Navidad, lo vas a solucionar poniendo en la pestaña de rasgos a una unidad que tiene un rasgo interesante, que es Melissa, ¿cómo se llama esta Melissa? La Melissa esta de casino. ¿Por qué se pone esta Melissa de casino? Porque el equipo físico de Electro se va a apoyar en el rasgo este, que no el de agua, sino el de físico, que aumenta esto un 3% de daño físico a todos los aliados. El gratuito te da 2%. Ese 1% no se nota a priori, pero ya cuando estés en rangos elevados de la arena, vas a ver que sí se va a notar ese 1% extra que tengas de daño físico. Ya está. El personaje de quinto pasa a ser esta Melissa y la Aqua pues, de Halloween se va al rincón de los olvidados, porque el Aqua de Navidad viene a reemplazar. Ahora sí, vamos a la segunda unidad
otra unidad importante para el equipo de Electro. Todas las unidades de Electro que salgan a partir de ahora son importantes porque vuelvo a repetir y les vuelvo a dar en la llaga. No hay la cap de Toral. Depende, pues, qué se puede hacer. Comeco de Navidad. Mel no se debería usar a priori. A priori porque, pues, ya les dije que el rasgo que se va a llevar ahora es el rasgo físico. La cosa es que está mágica. Y ese es el problema en sí del equipo de Electro actualmente con esta Comeco. Que es cierto que es una muy buena unidad, pero pues esta Comeco compensa llevarla si es que el boss tiene chamacos. Si es que no tiene chamacos, compensa llevar más a Mel. Y ya está. ¿Qué hace esta Comeco? Primer skill que pega dos veces random. Ya saben, dos veces random y pues puede pegar a cualquiera. Si el boss tiene chamacos, puede pegar a pues chamaco o al boss. Esto no importa ya en la oleada final porque pues todo suma, ¿no? Si le haces daño al boss, pues suman tu puntaje en la arena. Si le haces daño a los chamacos, suman tu puntaje en la arena. Adicional a esto, aumenta la barra de super de los aliados y ya está. Segunda skill. Pega más cuando su vida está por arriba del 70%, de un 98% a un 121%. Y también mete weakness en dos barritas a los enemigos durante 10 segundos. Básico de Electro y rasgo neutro. Es una muy buena unidad que combinada con la Aqua, combinada con otras unidades, puede llegar a ser una muy buena en la arena. Y ya está. Para pasarte las Fame Quest y eso, no tanto. Bueno, la tienes que farmear sí o sí. Ya saben, sale nueva unidad, tienes que farmearlas en las Fame Quest para poder utilizar. Está muy bien esta Comeco, esta Aqua también está muy bien. Y ya yendo a la conclusión de si es que es bueno tirar o no a este banner, obviamente tienes que tirarle a este banner porque pues no hay unidades de Electro. Eso sí, si juegas la arena, ¿no? Si no te gusta ninguna de las dos unidades, obviamente pues no le tires y ahorra todo a por Wiz Aventurera Prohibida, que ya saben, puede que llegue la primera semana de febrero. Puede que llegue esta Wiz la primera semana de febrero y yo guardaría todo por esta Wiz. Aunque, como también les digo en el video de las Predic, las aventureras legendarias, o no sé si los dije, pero las aventureras legendarias o las aventuras prohibidas regresan cada 3 meses o cada vez que regresa un banner aventurero prohibido, ¿no? En este caso, el siguiente aventurero prohibido después de Whis es Megumin. Cuando salga Megumin, pues en su banner va a estar incluida esta Whis aventurera prohibida. El problema con las unidades de Navidad es que regresan cada Navidad. Y van a tener que esperar mucho si es que no sacan a estas unidades de Navidad para volverlas a sacar. Hasta eso van a aparecer nuevas unidades que las reemplacen. Puede que sí, aunque en el tema de Electro pues hay pocas unidades importantes, aunque actualmente sí en la japonesa ya hay mucho, incluyendo las de la collab. Pero pues ya verán ustedes si es que se la juegan a que pues ya le salga unidades importantes de Electro en su cuenta. Si es que juega en la arena, si es que la suba a la arena, pues ahorran toda por Whis y ya está. Le tiran todo a esta preciosa Whis aventura prohibida. Dicho eso, pues ya está. Ya terminamos con el tirar o no. Como yo les dije, es un muy buen banner para tirar cuarzos. El siguiente también, pero este es más importante por la escasez de personajes de Electro que tenemos. Y si es que tienes la cantidad necesaria para tirar este banner y tirar a Whis aventura prohibida, pues tírale. Prueba suerte, ya que es un muy buen banner, no hay pierde en este banner y ya está. Además tienen las gratis de Whis y son afortunados, les puede salir en las gratis la Whis aventurera prohibida. Eso es todo, nos vemos en el siguiente video y en el directo de hoy en la noche. Yo me despido, adiós.